¿Qué barlita encontraste respecto del adiestrador de Dylan? Sí, parece que no tiene que ver con lo que vienen charlando con Ritondo, pero tiene que ver porque vamos a hablar de un nuevo nombramiento en el Ministerio de Seguridad de la Nación, nada menos. Sí. Recuerdan seguramente que en el mes de marzo se hizo muy familiar el nombre de Ariel Zapata, sí, el adiestrador de Dylan, negado por Dylan, digamos todo, porque sí, en su cuenta de Instagram salió a decir, ah, lo vi una sola vez para resolver un problemita que tuve con mi hermano perruno, con mis hijos perrunos. Bueno, estas explicaciones ridículas y uno las toma chiste, pero son de profunda falta de respeto a la ciudadanía porque hablamos de nombramientos y hablamos de dinero del Estado. Bueno, a este nombre le vamos a sumar otro. Esta es una investigación del sitio Periodismo y Punto. Hemos rechequeado y hemos sumado algunos datos de color. Te sumo un nombre. Si yo te digo Héctor Rafael Lorenzo, ¿te digo algo, Alfredo? No tengo la menor idea. No, no tenés la menor idea. Hicimos una placa con algunos datos para ubicarnos. ¿Quién es Héctor Rafael Lorenzo? Es el denominado segundo, el otro adiestrador de Dylan. En este caso es socio en Sinotecnia Argentina, sociedad anónima de Ariel Zapata. ¡Apa! Es el socio del primer adiestrador de Dylan, del nombrado en marzo, socio en una empresa privada, bueno, justamente para adiestrar los perritos. Sí. Bueno, aparece en el boletín oficial, esto es información de las últimas horas, aparece un nombramiento, acá tenemos boletín oficial de la Nación, Ministerio de Seguridad, perfecto, es simplemente para dar fe de que estamos hablando de algo que está oficializado, claro, que fue publicado en el boletín oficial. Ahí está. Si les parece, volvemos a la placa anterior, porque el cargo es larguísimo. Es coordinador operativo de la Dirección de Planificación Operativa y Centro de Monitoreo de la Subsecretaría de Intervención Federal de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación. Así que, bueno, va a tener que armarse una tarjeta grande, sí, este hombre. Y algunos datos del nombramiento. También figura, como en el caso del primer adiestrador, un nombramiento por 180 días. Acá la particularidad es que lo hacen retroactivo al 3 de enero de este año, que es la fecha del primer nombramiento, ¿no? Ah. Entraron juntos los dos socios en esta cuestión de adiestramiento canino y con un sueldo de 224.000 pesos. También un dato para cerrar es que ambos, es decir, Ariel Zapata y Héctor Rafael Lorenzo, fueron parte de la estructura del Ministerio de Seguridad de la provincia con Bernie antes de llegar al Ministerio de Seguridad de la Nación. Así que bueno, Dylan sigue poniendo funcionarios en el Estado. Esto es así, Alfredo, y es oficial. Este es un ladrido oficial, un ladrido oficial. Muchísimas gracias, Marina. La última pregunta para bueno, Alfredo, como no pasa nada, podemos nombrar a cualquiera. Sin seguridad no hay ningún problema en la Argentina. No hay ningún problema. Traemos todo tranquilo, podemos nombrar. Sí, todos especialistas son en cámara de seguridad. La verdad que es increíble esto. O sea, la verdad que no resiste que al adiestrador del perro del presidente lo pongamos de con un sueldo de 250.000 pesos. O sea, la verdad que le toman el pelo a todos los argentinos. Sí, sí, es una burla. La verdad que es una tomada de pelo. Hay argentinos que van a laburar todos los días por 55.000 pesos, por 40.000 pesos. Se rompen la cabeza todos los días, toman el colectivo temprano. Ellos no le importa nada. Esta es la demostración más clara que no les importa a nadie. En un ministerio como el de seguridad que necesita de poner profesionalismo, de poner gente para hacer inteligencia artificial, utilizar las cámaras, mejorar los sistemas, ponen a los adiestradores de Dylan, que viene de trabajar con los perros en la provincia de Buenos Aires, no sé por qué entraron, ahora a trabajar con las cámaras, es conseguirle un currito. Es increíble, sí.